mañana. Otra mañana de pasito, de mala. Así que seguimos también. Vamos andando por la plaza La Villa. Está tranquila. La mañana, la mañana. Y nada, va tirando de mí como siempre. Pajaritos, qué bien. Entran parte del pueblo tranquilo. Luego ya empieza a salir gente, pero a las 8 de la mañana da gusto salir. Este jardín, a un barco abierto, porque si no. Mi perrilla olisqueando, como siempre, no sé por qué olisquea. Pesando la harina para hacer el pan sin levadura, con cerveza. Y vamos a hacer unos bollitos preñados con chorizo, ligero, ligero. Para que este pan funcione sin levadura hay que hacer primero un prefermento, que es en un tarrito echamos azúcar, cerveza y un poco de harina. Esas las cantidades las pongo abajo en la descripción. Este prefermento se deja toda la noche actuar. Se tapa y se deja temperatura ambiente toda la noche. Vamos a echar la harina, la sal, 8 gramos de sal y ahora echamos 90 mililitros de agua templada. Movemos un poquito con la cuchara, lo removemos un poco para extender la sal que no se quede ahí a esta superficie y ahora echamos la otra mezcla. Ahora ya tenemos el fermento, la harina, empezamos a mezclar. Vamos moviendo rapidito para esperar que falta y después ya se irá viendo. Canarios, muy cool, sanchi, chachuay, estamos amasando, ya no se pega la mano, ¿no? Elástica, ya la dejamos, Dani, y ahora la dejamos reposar 3 horas, más o menos, para que suba un poquito. Vamos haciendo los panecillos preñados de chorizo. La masa la hemos tendido, estamos haciendo pequeñas porciones. Ahora este es el choricillo y este, a ver, una bolita. Voy metiendo uno en una masita, como se hace. Tira, la pellizquito, así, lo cierra. Bonita bolita. Y hecho. Pues así vamos a hacer todo. ¿Listos? ¿Lo tenemos listos? Ya están listos los bollitos rellenos. Tienen una pinta, la verdad, deliciosa. Ya tenéis los bollitos, como veis, están deliciosos. Con su choricito en medio. Deliciosos.